Bueno, probando equipo de audio. Bueno, para ver televisión. Bueno. De este equipo de sonido. Ahora vamos a iniciar formalmente agradeciendo a los que ya pasaron: Cerros, Acatlán, San José, Halcones, La Falda, San Andrés. Soccer. Dime quién ya pasaron y quiénes no. Ya la llevamos. Sí, ya está la libre. Palmeros, Landero, Mazatlán, agradecemos su presencia con Nietes, Espinal, San Miguel, Cachorros, San Marcos. Equipos de torneo en Linafoot, categoría libre. Ya me tengo que hacer. Vamos a
Tenemos a la reta Palmeros Junior, X-Men, Vitorianos. Salud. Vamos a ver si llega hasta acá. ¿Cómo vas? Ok, seguimos saludando a los de categoría libre. Miguel. Combinado, Cruzeiro. Chapecoense, Cuervos y River Play. Seguimos agradeciendo. Agradeciendo a los equipos de Lima Club categoría libre. Seguimos agradeciendo la presencia de todos los participantes de todos los equipos. Y nuestra banda de guerra municipal presente agradeciéndole a todos su presencia. Okay. No te escucho con la banda. Okay. Haciendo darlo patria a nuestra bandera, honores a la bandera, en posición de firmes todos. Voy a invitar saludar. Chao.
mismo. Ya. A continuación viene nuestro juramento a la bandera al cargo del joven Alexander Zárate Ortiz. Compañeros deportistas, repitan después de mí. Bandera de México. Legado de nuestros héroes. Símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. Firmes ya. Vamos a entonar nuestro himno nacional. Vamos a despedir a nuestro labrador. Saludar. Ya. Thank you.
firmes. Ya. A continuación vamos a presentar a Tresilla que nos acompaña agradeciéndole su presencia. Martín Reyes se encuentra con nosotros, director de Comunes Municipal. Saludamos y pedimos un fuerte aplauso para Silvestre Fernández, presidente de INAFUT. Ingeniero Luis Montero, nuestro presidente municipal constitucional. Joel Pérez Sánchez, subsecretario de INAFUT. Raúl Dorantes Díaz, secretario de INAFUT. Raúl Dorantes, director de Comude. Alexis Argüelles, tesorero. En ese momento se va a realizar el juramento deportivo y hay que contestar sin protesta. Invitamos a Fernando Zárate. Compañeros deportistas, prometen participar en estos juegos deportivos como competidores reales, respetando el reglamento, por el honor de su equipo y prestigio de vuestras autoridades y la gloria de la cultura y el deporte. Si así lo hicieres, que el deporte os premie, y si no, os lo demande. Más fuerte el aplauso, por favor. Voy a ceder el micrófono para que diga unas palabras. Silvestre Fernández, cedo el micrófono. Nada, compañeros, muchas gracias. Buen día, perdón. Muchas gracias a todos los equipos participantes en nuestra liga. Se les agradece que se hayan tomado un pequeño tiempo este día. Sabemos que es un día complicado porque muchos lo destinan a la familia, pero nosotros de verdad estamos muy agradecidos como liga que nos hayan acompañado. Vemos que está la mayoría de los equipos y nos da gusto. La verdad, por aquí ya tenemos también la premiación, por si se quieren acercar después del desfile de salida a checar los trofeos, por aquí vamos a estar. Nuevamente, muchas gracias y estamos a sus órdenes. Le cedo el micrófono a mi compañero, el ingeniero Luis Montero. Buenas tardes, familia laurinqueña. Buenas tardes por estar aquí. La verdad es un gran orgullo, me llena de emoción y quiero felicitar, primero agradecer la invitación a los integrantes de la liga para dar inicio a este campeonato, a esta inauguración, y felicitarlos porque han recuperado este evento, que no debemos perder estos valores de hacer el acto a la bandera y de congregar a todos los equipos para dar inicio, para hacer la inauguración de este campeonato. Quiero comunicarles que vamos a estar trabajando en colaboración con la Liga Naolinqueña de Fútbol. Felicito a los 18 equipos integrantes de primera fuerza, 20 equipos de veteranos. Me comentaban que en colaboración con el ayuntamiento, con Comude,
se van a realizar los torneos infantiles, juveniles y próximamente femeniles. Veo también que hay unos buenos premios, medallas para campeones goleadores también, y exhortarlos a que sigan practicando el deporte. Este espacio deportivo de verdad nos trae muy buenos recuerdos, porque también en algún momento, aunque no lo crean, aquí jugamos fútbol. Vamos a seguir apoyando el deporte. Quiero informar. Hemos analizado el problema y pronto vamos a resolver para que no se vuelva a inundar el campo. Sí, muchas gracias a todos. Me informan que en lugar de corte de listón va a haber una patada inicial. Un portero bueno, pero bueno. El portero más viejo, Ernesto. Ah, aquí está. Aquí se va a la pantalla inicial. Agradecemos esa porra que traemos de este lado. Muy buena, por cierto. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Eso! Bien, vamos a despedir a nuestros equipos por este lado, me están viendo. Buenas, disculpen la intromisión, pero bueno, también para solicitar al señor alcalde, a los dirigentes de la Linafut, que por parte del equipo de Real Espinal, y yo creo que es una solicitud generalizada, pues bueno, pedirles que haya un equipo de paramédicos, algo que genere el auxilio de los lesionados que participamos aquí en el torneo. Muchas gracias. Vamos a invitar a la banda musical para despedir a nuestros participantes. Sones, Marching Band de la Escuela Secundaria General. Agradecemos a la porra que tenemos de este lado de Palmas. Vamos a invitar a la banda. Aprovechamos para dar un reconocimiento al árbitro de primera división, Maximiliano Quintero. Que pase, por favor. Nos haga el favor, está por aquí Maximiliano Hernández, que baje a este presidio. Está crudo. Debe estar trabajando con el equipo de Pumas.
¿Dónde están? Tal reconocimiento dice así: Linafut 2024, la Liga Neoliberal de Fútbol. Estamos esperando más. Un aplauso a nuestro compañero y pequeña teniendo participación ya en diferentes partidos de la Liga MX. Cuando lleguen los... Bien. La Liga Mexicana de Fútbol presenta reconocimiento a Marciano por su perseverancia para ser el primer árbitro mexicano en conseguir debutar y destacar en la primera división de la Liga MX del fútbol profesional mexicano. Linafut, Brinco Veracruz, marzo del 2024. Ok, despedimos al Colegio de Árbitros de Nablinco, Veracruz. Equipos infantiles, Atlético, Nablinco y Guerreros, Nablinco. Vayan siguiendo a los niños. Real, el final. Ese aplauso de todos para despedida real. Atléticos Nablinco. Invitamos a Real Espinal a avanzar. Invitamos al equipo Potos. Damos a Puro Rocco. Invitamos a Leones. Despedimos al equipo más respetuoso, Las Palmas.
Despedimos a Zorros. Despedimos a Catlán. Despedimos a San José. Despedimos a Halcones. Las Alas. Soccer. Siglo XX. Palmeiras. Landero. Miahuatlán. Coyotes Espinal. Cachorros. San Miguel Aguasuelos. Invitamos a categoría libre, La Reta. Palmeros Junior. X-Men. Vitorianos. Tigres, Tomayán. San Marcos. Rorros. Puro loco. Propi pirulocos. Luminense. San Miguel. Cruzeiro.
clase. Dale, yo nomás voy a ver a Mario, ¿no? Gracias a todos. A mañana. Los participantes. No, no la traigo. No, se me olvidó, la dejé. Ahora sale. Ahora. Iniciamos un gran partido. Alex Ultranos contra Selección Libre. Los invitamos a que se queden a disfrutar de este